And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Wakey, wakey, Upper East Siders. Spring break is done, and I'm starved for the dish. Were you sunning in Capri or sinning in Croatia? Give me the deets. And has anyone spotted our ex-queen bee? Where does the dethroned royalty vacation these days? Porque bueno, no voy a clase porque obviamente estoy en Valencia, pero tengo una videollamada con unas amigas porque vamos a hacer trabajos de clase, cosa que Blair Waldorf ama hacer porque le encanta ser una chica aplicada. Así que vamos a maquillarnos porque llevamos una cara de muertas vivientes. Blair tiene un maquillaje muy sencillo, sinceramente solo se echa un poco de rímel y sobre todo gloss, se echa muchísimo gloss, así que eso es lo que vamos a hacer. Es como que no tienen mucho que hacer porque tiene una vida de rica, lo tiene todo, entonces su única preocupación es vestirse bien y ir al colegio. That's life, ok? Bueno, pues este sería un poco el make-up. Literalmente me he puesto colores de rímel. Falta la parte más importante, que es el gloss. Oh my god. Yo también soy muy fanática del gloss. En eso, Blair y yo nos parecemos. En las millonadas de dinero, no. En eso no nos parecemos, pero en el gloss sí. Bueno, honestly, que se me abre un pezón en cualquier momento, tío. Me voy a conectar a hacer una videollamada de la universidad. De todas formas, pone fecha de examen 12 de enero y aquí pone 100.000. It was the best of times, it was the worst of times. Seems Dickens knew something about life on the Upper East Side, where the only thing you can count on is that time changes everything. Word has it, S gave up politics to focus on issues closer to her heart. ¿Qué os parece? Este es mi outfit de Blair Waldorf. Esta diadema la encontré el otro día como en mis pertenencias de 2017, que me dio por llevar diademas de estas y bueno, me ha venido súper bien porque, o sea, no puede ser más Blair. Voy a hacerme un café. Blair también bebería té, probablemente, pero siempre después de las clases se va con Serena al Met y toman café. Salen con este café que es como rosa, que de hecho tengo un story time que vais a flipar cuando os lo cuente. Tenemos el café y unas galletas gourmet. Ok. Esto es el real desayuno porque los macarons, no sé cómo se pronuncia, que me he tomado esta mañana no es un desayuno como tal, es simplemente el snack que se toma Blair nada más levantarse desde la cama. Así que bueno, estas galletas que son seleccionadas, hay de muchos sabores. Es de la caja de Navidad de mi madre. La historia del café de Gossip Girl. Un día que salí de fiesta por Madrid con Rubén. Y estamos en Malasaña, en los típicos baretos donde se sale de fiesta pues a tomar algo y poco más. Tampoco es una discoteca, son bares. Y estamos haciendo la cola para entrar a uno de los bares y se nos pone un chico detrás. Tenía como nuestra edad. Entonces como que nos pusimos en lo suyo intentando adivinar de dónde era. En plan, hablando bajito obviamente porque tampoco sabíamos si era español o no. Y como que de la nada se unieron las conversaciones y empezamos a hablar con él. El chico es súper majo, le decimos entra al bar con nosotros y estás con nosotros y ya está, no pasa nada porque se ve que él venía de vacaciones a Madrid y había venido con sus padres y sus padres estaban en el restaurante y él quería ir a tomar algo, a despejarse y se fue solo. Muy buena iniciativa. Bueno, aquí viene lo interesante. Nos ponemos en una mesa y empezamos a hablar de la vida, de la life. Y de repente, bueno, nos empieza a contar que tiene mucho dinero. No nos dijo, mira, estoy forrado. Básicamente empezó a decir todo lo que tenía. O sea, dónde vivía, los hermanos que tenía, que estaban como repartidos por el mundo. Todo esto es real porque nos seguimos en Instagram y tal. En fin, que hablando, nos contó que su padre era el que tenía la empresa de los cafés que se servían en Gossip Girl. Bueno, nos quedamos rayadísimos porque Gossip Girl es de mis series favoritas en el mundo. Entonces empecé a preguntarle todo de la serie. ¡Ay, qué guay! No sé qué. Me dijo que también tenía una casa en Nueva York. Bueno, que el niño estaba ahí metido un poco en the Gossip Girl world, you know. Es muy fuerte, ¿vale? Estuve en shock bastante rato. O sea, ¿cómo Blair Waldorf va a beber de tu empresa de café si tú vas a estar tan tranquilo? Moraleja de este vídeo, socializa con la gente y no tengas miedo a hablarles porque puedes tener historias que contar luego. He conocido a alguien que ha tenido relación directa con el elenco de Gossip Girl. Ya está. Realmente es casi hora de comer porque la videollamada ha llevado para mucho rato. O sea, llevamos hablando de trabajos una hora, casi dos.
estoy a punto de cargarme todo lo que hay en mi baño. Son las 6 menos 10 y estoy arreglando ya para la cena de Nochebuena, que este año es en casa de mis tíos. Así que, bueno, me alegro porque mi tía decora la casa súper, súper, súper bonita. O sea, exagerado. Voy a arreglarme un poco a lo plergo. No sé hablar. Voy a arreglarme un poco a lo Blair Waldorf porque de esto va el vídeo. Si algo define a Blair Waldorf, básicamente son las navidades, los outfits tan icónicos que lleva, el pelo, el maquillaje, todo. Entonces he dicho, mira, como este año me he inspirado en su pelo, en el corte, he dicho, pues también voy a hacerme un peinado rollo con ondas o algo que llevaría ella. Perdón si hay eco. O sea, es que en este baño hay mucho eco. ¿Por qué nunca me caté esto hasta ahora, boludo? No sé. Bueno, estoy poniendo suavina porque nunca he tenido los labios tan secos. Os lo juro, ¿eh? Que estoy sola. Debería estar mi hermana aquí arreglándose conmigo, pero no, porque está en el hospital. Ayer salió de fiesta y volviendo se cayó, se comió el suelo y pues esta mañana se ha levantado con muchísimo dolor en el codo. Entonces se ha ido a urgencias porque está mal, de verdad. Así que esperemos que no sea nada, pero bueno, llevan ahí ya unas horas y estamos a la espera de ver qué dicen. Voy a hacerme el maquillaje también al estilo Blair, que en este caso es súper, súper, súper básico. Literal rímel y poco más. Así que bueno, ok, después de esta chapa, ¿vale? Voy a ponerme crema hidratante porque tengo la cara que se me va a caer a pedazos en algún momento. Algo muy Blair es el skincare. Skincare y gloss. O sea, gloss obviamente voy a llevar porque Blair es la reina de los glosses. Necesito más crema, tío. ¿Qué está pasando en la cara? Nunca la he tenido tan seca como estos días. O sea, de verdad, ¿eh? XOXO Gossip Girl. Voy a volverme a poner otra crema porque aquí podremos hacer muchas cosas. Pero de hidratadas no nos dirán nada porque vamos hasta arriba. Aparte tengo el catarro del año, no sé si os lo he contado, pero estoy fatal. Qué humilde, esto lo haría Blair. Con un mini espejo, que se estira acá. Tuve el 24 de diciembre, mi hermana tiene esto. ¡Ah! Esto es súper Blair. Ah, ¿qué? Que te cortaba pinches. Ah, o bueno, o esto. Claro. Ok. Ya, y con este fuego que tengo apuntando, aún más. Vamos a escuchar música. Empire State of Mind by Alicia Keys. Ready for those flashing lights. Cause you know that baby I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Bueno, es súper simple. Ahora me pondré colorete, rímel. That's it. Este colorete, vale, es increíble. Nunca me había planteado utilizar colores más anaranjados, pero os lo juro que es la mejor decisión que he podido tomar. Es el de Rare Beauty, el que se llama Joy. Blanchi, ¿cómo has quedado? Ha sido un golpe. ¿Un golpe ya? Y si me duele mucho, pues tener que llevar cabestrillo y ya está. Ibuprofeno, cada tres veces, tres ibuprofenos. Me has robado el... Es que no estaba. El lazo. ¿Le vas a quitar mi vestido? Sí, no hará. Qué chulo. ¡Gracias! ¡Alguien aprecia mi vestido! Me han dejado un móvil. Ah, que aparte. Mi hermana estaba en el hospital, pero aparte se le ha roto el móvil. O sea, no tiene móvil hasta el miércoles. Es fuerte. El día 25 es el día de la mala suerte. El día 25 por el culo te la hinco. Pero que tiene ganas de morros, tío. Que tiene que capa. No, que hace vuelto en el tren, el baixo. Ya, pero te caigeres. Y. Porque... Me vaig caure arrere i me vaig pegar en tot el cotxe. La gent te va dir algo? Que gent. No l'havia ningú mirant. No. Yo cuando me caigo lo paso peor por la vergüenza que doy que por el dolor que tengo. Prefiero levantarme en plan todo rápido aunque me esté muriendo de dolor que pasar vergüenza, tío, what the fuck. ¡Wow! Esto es una prueba. Tengo este gloss de Kiko, que yo creo que puede quedar muy bien, y este lip liner que me he comprado de Catrice. Voy a ver la combi completa como quedó. Ok. Chicos, I look stunning. Me encanta, o sea, me encanta. Queda tan bien, es la primera vez que me hago un pelo así de arreglado y la verdad es que me veo súper, súper guapa. Cosa que no sabía porque realmente cuando arriesgas así no sabes si te va a quedar bien bien, ¿sabes? Es como que... I love it. Este es el outfit total. Voy con este vestido rojo que me encanta. Luego le he puesto este collar que es como de alas. Aquí veis. Y luego estas botas que son bastante de tacón. El pelo, el maquillaje es súper sencillo. No llevo ni raya ni nada. O sea, so simple. Y nada, ya nos vamos a comer. Tengo ganas, la verdad. Estoy emocionada. Es un día muy familiar hoy. Did you say?
So wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So, no, I know I should have treated you better. But me and you were meant to last forever. So let me know. When the room caved in and the truth came out, I just didn't know. Ya me huelo algo, Sí te huelo. But sometimes only the lonely can play. Violet, blue, green, wake red, up, little Jenny. The bitch is back. I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let.